Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Deportes les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Introducción al Atletismo, con el preparador físico Eric Roldán. Antes de presentar a nuestro panelista de esta tarde, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de esta aplicación. Las consultas se estarán contestando al finalizar la conferencia. Además, la grabación de esta conferencia y de todas las que el Colegio de Ingenieros Civiles ha estado realizando, las podrán ubicar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Voy a presentar a nuestro panelista de esta tarde. Eric Roldán Bolaños es preparador físico con más de 10 años de experiencia en distintas áreas. Trabajó en la activación deportiva para Cargill, entre otras, con deportistas, perdón, principiantes, intermedios y avanzados de diferentes disciplinas, triatlón, atletismo, natación, fútbol, etc. Actualmente es fundador y entrenador del equipo Deportistas Costa Carlos, Rica. perdón, ¿usted me indica cuándo iniciamos? Sí, señor. Después de presentarlo, ya yo lo damos inicio. ¿Me escucha? ¿Me escucha, don Eric? Si alguno de los participantes me puede confirmar si me escucha por el chat, por favor. Ok, los participantes me indican que sí se escucha. Muchísimas gracias. Debe ser don Eric el que tiene problemas con el audio hacia mí. Voy a terminar de presentarlo. Actualmente es fundador y presentador del equipo Deportistas Costa Rica con más de 5 años de trayectoria y tiene conocimientos en diferentes técnicas como técnica de braceo, técnica de pisada, técnica de respiración y de cadencia, entre otros. Sin más, le damos la palabra a don Eric Roldán. Hola, Carlos, ¿usted me indica cuándo iniciamos o empezamos de una? Bueno, muy buenas tardes a los chicos acá presentes y los están por conectarse. Mi nombre es Eric Roldán, soy técnico en preparación física y rendimiento deportivo. Soy el entrenador del equipo de atletismo Deportistas Costa Rica y pues para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes un poquitito de lo que es esta disciplina que tanto nos apasiona. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la introducción del atletismo, de dónde proviene, qué disciplinas contiene y qué nos puede ayudar. Ahí si tienen dudas en el camino, por favor, me las van indicando y si no, pues Carlos me va ayudando también. ¿De dónde nace el atletismo? ¿Por qué ahorita estamos con esta ola de grandes personas, de grandes masas de personas participando en carreras y le llaman una moda? Pues bueno, el atletismo viene muchos años atrás, ¿verdad? Viene la palabra griega athletes, que se define como aquella persona que compite en una prueba determinada por un premio. Dicha palabra griega está relacionada con el vocablo athletos, que es sinónimo de la palabra esfuerzo. Ahora bien, ¿por qué empezamos con la definición de atletismo? Porque vamos a hablar un poquito de esta disciplina. No solamente es, pues, ponerse un par de tenis, un short, una camisa o una blusa y salir a correr, sino que tiene toda una ciencia. Conversando con uno de los chicos del equipo, yo le externaba a esta persona que el atletismo es una disciplina de mucha comunidad, de mucho compañerismo,
de mucho saludar, de mucho ir, de mucho venir, pero también es una disciplina demasiado egoísta, es una disciplina muy personal. Entonces, vamos a ir viendo un poquitito qué es que nosotros estamos haciendo y por qué nos sentimos enamorados de esta disciplina. Ahora bien, el atletismo es considerado el deporte organizado más antiguo del mundo, abarca numerosas disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. ¿Por qué la facilidad del atletismo? Porque, como le indiqué anteriormente, uno nada más se pone un par de tenis, un short, una camisa, una blusa y listo. Ya estamos preparados para realizar deporte. Pero vamos a ir viendo un poquitito que no solamente es ponerse unas tenis, sino qué es lo que hay detrás. El atletismo es el arte de superar a los adversarios en velocidad o en resistencia, llamado también fondo, en distancia o en mayor altura. El número de pruebas y los tipos, ya sean individuales o en grupos, ha variado con el paso del tiempo. El atletismo es uno de los pocos deportes practicados a nivel mundial, ya sea aficionado o en competiciones de todos los niveles, ya eso se ve a la simplicidad. Entonces, no tenemos que atarnos como en otras disciplinas que dependemos de otras personas para poder llegar, no sé, a jugar un partido de fútbol o de básquetbol o de béisbol, sino que es Eric que prepara a Eric para ir a entrenar. No dependo de nadie más. Es una base muy, si partimos de algo muy básico. Sin un equipo de atletismo, sin un entrenador que me prepare, sin un plan de entrenamiento, que poco a poco vamos a ir desmenuzando en el transcurso de la tarde. Los Juegos Olímpicos son el evento internacional más prestigioso y visto y se celebra cada 4 años desde el 1896 hasta la actualidad. No sé si han visto por ahí un poquito las noticias, pero tenemos muchos participantes ticos que van a ir a las Olimpiadas que son ahorita en Tokio, Japón. Entonces, ¿por qué hago referencia a los Juegos Olímpicos? Porque es una de las disciplinas más importantes y más llamativas que, si no le han puesto atención a algunos Juegos Olímpicos, les invito para que ahora en Tokio puedan seguir las transmisiones y puedan ver cómo es un Juego Olímpico, qué es, cuáles son las disciplinas del atletismo, cómo se ejecutan, por qué en una pista y por qué en una calle. Entonces, es bastante, bastante curioso. ¿Ok? Esta definición, un atleta tiene 4 pilares básicos en su vida: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad, versus un deportista que simplemente es alguien que hace ejercicio. Entonces, a veces, adelante, a veces yo me puse a pensar cuando yo leí esta definición, ¿seré yo un atleta o seré yo un deportista? Porque según esta definición, un atleta tiene 4 pilares. Resistencia, bueno, la resistencia, ¿en qué momento he sido yo resistente en una prueba deportiva? ¿Cuántas veces he tenido que ser un poco flexible a la hora de ejecutar la disciplina? Entonces, todos, a la hora que ejecutamos un deporte, entramos en esta definición de atleta. Sin ponerse a pensar que si lográramos prepararnos un poquito más, llegamos a romper mucho mito. No, es que yo no corro cierta distancia, es que a mí no me gusta correr, es que me duelen las rodillas, es que me han dicho que no corra porque todo me va a doler al día siguiente. Pues sí, si no realizamos el ejercicio de la manera correcta, van a haber muchos factores que les van a pasar pues la factura. Por ejemplo, el no utilizar un calzado adecuado, una ropa adecuada, el no salir a entrenar a horas adecuadas, y peor aún, al hacer distancias sin una preparación de la mano con un profesional. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos hemos sido invitados a salir a correr un sábado o un domingo. ¿Pero qué es lo que hay detrás? Detrás hay que tal vez Eric no corre mucha distancia o no está acostumbrado a correr, lo agarró las tenis de dominguear y fue a correr. Esas tenis tienen un ciclo de vida. Muchos, puede que lo sepan, puede que no, y vamos a partir del hecho de que todos estamos siendo nuevos en esto. Eric, pero ¿cómo se vio cuántos kilómetros o cuál es el ciclo de vida de una tenis? Bueno, en la descripción de la tenis
dice cuántos kilómetros le permite esa tenis, cuántos kilómetros resiste. Eric, pero es que la tenis me la compré hace como 5 años, 3 años, y se ve nueva, se ve entera, perfecto. Yo puedo observar la tenis, puede verse nueva, puede verse entera, pero ya el ciclo de vida ya sobrepasó los kilómetros. Aproximadamente una tenis anda entre 400 y 600 kilómetros. Eso va a depender de para qué la compren. Hay tenis para larga distancia, hay tenis para media distancia, hay tenis para corta distancia, y también vamos de la mano con el peso. Entonces, puede que esto no lo supieran y que dijeran, bueno, ahora, ¿qué tirada? ¿Cómo hago yo para saber eso? Bueno, en la descripción de la tenis, en la marca, si todavía se ven, ustedes se pueden meter a internet y pueden verificar, bueno, este modelo es tal marca, tal estilo, y se meten a ver las características. Ah, mira, esta tenis es para distancia media. Distancia media ronda entre los 10 y los 3, entre los, sí, entre los 10 y los 30 kilómetros. ¿Ok? Es entre tal y tal peso. Bueno, perfecto, esta tenis me sirve, pero la compré hace 5 años. Y yo corro 20 kilómetros por mes. Si yo saco números, ya esa tenis ya expiró. Entonces, para que lo contemplen. De igual manera, hablo de esos detalles porque cuando empezamos a correr, hay muchos factores de los cuales no sabemos. Y la gente puede conversarlo, puede hablarlo, y no quisiera, pues, que pequemos por ignorantes, sino más bien que tengamos por lo menos una pinceladita de lo que es la introducción al atletismo, porque tengo que pensar en un calzado adecuado. Ahora bien, hay tres tipos de pisadas. Los que desde pequeñitos usamos zapato ortopédico eran porque el pie se nos hacía hacia adentro. Esa pisada se llama pronadora, los que antes usábamos zapato ortopédico. Los que es al contrario, completamente al contrario, que es supinadora, los que gastan la suela de la parte de afuera, y tenemos la parte neutra. Entonces, ¿por qué estoy tratando de ser un poco técnico a la hora de utilizar estas palabras? Porque cuando usted llega a comprar una tenis, un par de tenis, el vendedor está contratado para vender. Él no sabe de si esta tenis le va a servir o no le va a servir. Él le va a decir, claro, señor Roldán, ¿con qué es esta tenis? ¿Le sirve para? ¿Usted qué distancia corre? 10 kilómetros. ¿Le sirve para 10 kilómetros? Llévesela. Y tal vez es una tenis para muy poca distancia y la suela se le va a gastar rapidísimo. O tal vez el vendedor, pues como comisiona, no estoy hablando mal de él, mucho menos, sino ellos fueron contratados para eso. Alguno que otro sí se capacita, que sería lo ideal, pero cuando yo llego, yo ocupo una tenis que sea pronadora, que me ayude a la pronación. O sea, si yo gasto la tenis hacia adentro, la tenis tiene que tener un soporte para que nivele mi pisada. ¿Estamos? Entonces, si yo uso una tenis que no es la correcta y me va todavía a inclinar más el pie, me voy a lesionar. Y por eso nos van a doler todas las articulaciones. Por eso vienen las lesiones que más adelante vamos a ver. Entonces, ya vimos dos factores: la importancia de utilizar un calzado correcto y la importancia de comprar el calzado correcto. Entonces, sí es importante, chicos, que lo analicemos, no solamente dejarse llevar por el estilo de la tenis, qué bonito esta, que me va con la ropa que tengo, o estas porque son negras y no se me ensucian, o estas porque son de tal color. Pues, algunas veces podemos acertar en que la tenis del color que me gusta es del tipo de pisada que a mí me conviene. Muchas veces no, y nos toca pues acoplarnos un poquito. ¿Estamos? Cualquier duda, por favor, me la dejan saber o las vamos viendo ahí más adelante. Entonces, vimos el tipo de calzado y el tipo de pisada. Ok, ahorita en tiempos, vamos a ver. El sector, nosotros pues estamos en esta área de la educación física, de la preparación física. Estamos ahorita haciendo casi que un llamado, estamos casi que implorándole a la gente que haga un poquito de ejercicio, porque
No me gustaría pues conversar mucho del tema, pero estamos, no se puede tomar el segundo día, estamos en pandemia. Y los índices de obesidad, diabetes, de, bueno, el tabaquismo, pues están muy elevados. La gente no le está gustando hacer ejercicio. Y tenemos por todos los medios, estamos tratando de dirigirnos a la población de una manera pues amistosa, de que de 30 a 40 minutos salgamos a caminar, salgamos a estirarnos, salgamos a algún tipo de ejercicio para poder ir minimizando esos porcentajes. Como dice acá, el ejercicio físico ayuda a la gente a perder peso, reduce el riesgo de desarrollar algunas enfermedades. El ejercicio físico regula, ayuda a regular, reduce los riesgos de ciertas enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, que fue la que no mencioné anteriormente, puede ayudar también a mantener el cuerpo en un peso saludable. Ahora, ¿qué es lo que le digo yo a los chicos del equipo? Cuando yo les preparo un plan de entrenamiento, ya sea a corto, mediano o largo plazo, yo les digo a ellos, yo no les estoy vendiendo un plan de entrenamiento. Yo lo que les estoy diciendo es, esto es vida. Si no invertimos ya en salud, en el deporte, en nosotros mismos, mañana vamos a pagar las consecuencias. Entonces, por eso yo les invito, chicos, a ustedes a que practiquen deporte, el que sea. Desde atletismo, desde ciclismo, natación, patinaje, la mejenga los fines de semana. Ahorita, desgraciadamente, pues por el COVID no nos podemos congregar o reunir. Entonces, nos toca por lo menos hacer actividades al aire libre solitos. ¿Ven? Ventajas y beneficios de realizar algún tipo de ejercicio. Como les decía, de 20 a 40 minutos o más de actividad física es bueno para todas las partes del cuerpo, incluida la mente. Chicos, ahorita estamos pasando por un tiempo un poquito fuerte en donde mucha población pues se quedaron trabajando de la casa. Entonces, el acostumbrarse a trabajar de casa, el no salir, estar entre cuatro paredes, ha habido muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico, autoestima baja, gente que no desea levantarse de la cama, que no desea hacer nada. Hace poquito hicimos una campaña de que si las personas querían hacer ejercicio, que me contactaran, algo hacíamos, en algo le ayudábamos, y la gente me externaba: Eric, lo que hago es trabajar, no me nace hacer deporte, no me nace hacer ejercicio en la casa, desde que es aburrido, no tengo el equipo, y no, lo que hago es estar pues acostado o acostada o viendo series o en la casa y no salimos. Entonces empezamos a atacar esas zonas un poquito débiles, ¿verdad? Y empezamos a incitarlos a que no caminaran 30 minutos, sino que lo hicieran 10 minutos. Luego avanzamos a 15, luego avanzamos a 30. Es un proceso que nos va a ayudar a más adelante, pues, a salir y a poder ver la luz en tiempos de oscuridad. ¿Por qué es importante hacer ejercicio? Porque tengo la mente activa. No me enfoco nada más en el trabajo, en el problema, en el COVID, en la pandemia, sino que, bueno, mañana me tocan hacer 10 minutos de caminata continua. Uy, pero es que ayer nada más hice 5. Bueno, el reto de hoy es hacer 10. Entonces, estarse retando día a día, semana a semana, mes a mes, eso nos lleva siempre a aspirar un poquito más. También importante, ¿verdad?, que a la hora de que realizamos ejercicio, el cuerpo pues va a generar sustancias químicas, endorfinas, que pueden ayudar a la persona a sentirse bien. Las hormonas conocidas como las hormonas de la felicidad, producidas durante el ejercicio, dopamina, serotonina y endorfina, entre otras, ¿verdad? Nos regula el sueño, nos regula la alimentación, nos regula el carácter, el estado de ánimo. Entonces, son muchísimos beneficios que hay detrás de 20 minutos de ejercicio. No se les está pidiendo a la gente, vamos, y se tiene que hacer el récord olímpico, tiene que hacer el récord en distancia, o no, es nada más 20 minutos. ¿Okay? El ejercicio puede dar a la gente una verdadera sensación de logro y orgullo por alcanzar determinadas metas, como batir un récord personal en alguna distancia o tiempo.
Les voy a contar una anécdota rápidamente. En el equipo contamos con personas que vienen empezando en el atletismo, como personas que ya les llevan sus añitos en esto. Entonces, tan importante es la persona que corre muy, muy rápido o mucha distancia como la persona que viene empezando. Entonces, a veces hacemos trabajos combinados y el apoyo que uno recibe es fundamental. ¿Cómo viene ese apoyo? Ese apoyo viene por redes sociales, ese apoyo viene por mensajes personalizados por medio de las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Strava, que es la red que utilizamos, en donde uno registra el entrenamiento y tal vez, como les decía anteriormente, tal vez yo me tocaba caminar 1 kilómetro y hoy pude caminar 2. Chicos, hoy fue mi mejor día, muy cansado, caminé 2 kilómetros. Entonces, el apoyo entre todos, hacer comunidades, hacer redes entre las personas que estamos en ejercicio es muy importante porque todos estamos bajo una misma línea y en una misma dirección. Cuando yo empecé en esto, que esto fue hace como 10 años aproximadamente, yo no lograba hacer 10 kilómetros. A mí tal vez esto ni me llamaba la atención porque esto vino más que todo por un reto que me hicieron. Roldán, ¿eso usted no hace 10 kilómetros? Y dicho y hecho, como yo no me preparé, yo nada más fui y pensé que 10 kilómetros sí los hago, fue en Tamarindo, de vacaciones, y me dio un golpe de calor. Yo recuerdo dónde empecé, más no recuerdo dónde terminé. Curiosamente, ese día íbamos, creo que por el kilómetro 7, si no recuerdo bien, y se me fueron las luces. Mi compañero dice que yo me desmayé, terminamos en el hospital, con suero, con medicamento. Entonces, yo tenía una espinita de hacer esos 10K. Me tomó aproximadamente 6 meses en prepararme para hacer 10 kilómetros, porque yo quedé muy asustado y yo busqué un entrenador, yo empecé a prepararme, yo empecé a indagar, empecé de poquitas distancias, empecé a ir subiendo escalones hasta que logré tener la revancha igualmente en Tamarindo en los 10 kilómetros, independientemente del tiempo, que el tiempo era, no era lo que me importaba, sino lo que me importaba era lograr concretar la distancia. Entonces, igual los invito a ustedes a ver cuál sería el reto para usted, si sería 20 minutos o 30 o 40, salir a caminar o hacer camitrote, como yo digo a los chicos, camitrote, no pasa nada. La idea es asesorarse bien con un profesional, buscar ayuda. Ahorita, equipos de atletismo hay por bastantes zonas del GAM, bueno, por todo el país tenemos equipos de atletismo. Entonces, si es de Turrialba, busca un equipo de Turrialba, si es de Alajuela, busca de Alajuela, o si es de Alajuela y busca uno de San José, no hay ningún problema, pero sí sería bueno, pues, asesorarse para que le guíen con un plan de entrenamiento. ¿Okay? Vamos a hablar un poquitito. Si voy muy rápido, por favor, me dicen, porque a mí esto me apasiona demasiado y a veces hablo más de la cuenta. Vamos a pasar un poquitito a hablar de las lesiones deportivas y por qué es importante contar con un profesional que me lleve de la mano a una distancia, con un plan de entrenamiento, con una asesoría, porque cuando nosotros empezamos a correr, no necesariamente, pero no solamente ocupamos las tenis y la pisada y la técnica correcta de la pisada, sino tengo que mejorar la técnica de carrera, como que saque pecho, que levante la cadera, que talón viene al glúteo, que la rodilla al frente, que la cadera un poquito más afuera. Entonces son muchos factores que con el paso del tiempo vamos a ir aprendiendo para lograr mermar o minimizar las lesiones deportivas. Toda lesión o un alto porcentaje de la lesión es porque no nos asesoramos bien. Entonces, yo invito, no sé, a un chico, a Sergio. Yo invito a Sergio y yo le digo, vamos hoy por 30 kilómetros. Yo me estoy preparando por una larga distancia y él no. Sergio dice que sí, con tal de acompañarme. Pero
por irresponsables, tal vez un poquito por aventados, tal vez. Sergio tiene lesiones, que entre las que vamos a hablar, una está la tendinitis rotuliana. Es un dolor bastante agudo, abajito de la rodilla, que si no se nos asesoramos bien, si no buscamos un terapeuta físico, si no vamos a masajes de descarga, si aquí hay personas que alguna vez han practicado el atletismo o alguna disciplina, se han hecho masajes de descarga, saben de lo que les digo, es un poquitito doloroso. ¿Por qué? Porque la idea del masaje de descarga es drenar todo ese líquido, decirle al músculo, ok, perfecto, ya corrimos, ahora hay que prepararlo. Es un poquito doloroso. Entonces, entre esas está la tendinitis rotuliana, aquí está la rodilla, viene un poquitito más abajo la rodilla, es un dolor bastante agudo. ¿Okay? Hay una que se llama la periostitis tibial. Yo busqué las imágenes que tal vez me ayudaron más a explicar un poquito la zona. Se da en toda la pantorrilla. Si usted ahorita puede palpar esa zona y se siente bolitas como las del rosario, bolitas ahí del lado del huesito, puede sentir. Entonces, eso es señal de que ocupamos masaje de descarga, buscar un terapeuta físico, desde luego un profesional que nos ayude a aliviar ese tipo de dolor. Como bien lo dice, correr, saltar, jugar basquetbol, jugar fútbol y bailar pueden provocar la periostitis tibial. Entonces, esta es la zona. Aquí les dejo la imagen para que ustedes ahí puedan ir viendo, puedan palparse un poquito y chequear si les duele o si les ha dolido alguna vez por ahí. Esta es la lesión, así es el nombre de la lesión. ¿Okay? Les comento también, no por ser extremistas, no, me gusta hablar mucho con ejemplos. Para hace 2 años fuimos a correr, fuimos a realizar la carrera del Saprissa y una chica venía preparada súper bien. Nunca presentó dolores, hacía entrenamientos funcionales, hacía sus calentamientos, iba a terapia, nunca presentó nada. La cuestión es que el kilómetro 3, ella siente una leve lesión, un leve dolor, como en la parte del tobillo. Ella dijo, no pasa nada, no es para detenerme. Siguió corriendo, kilómetros 5, 7, 8, 9. Al llegar a la meta, como buenos deportistas, le pusimos todo lo que dábamos para cerrar. La chica se le hizo una fisura por estrés deportivo. Duró 2 meses incapacitada, con placa, en donde se veía la fisura. Entonces, también esto es cuestión de... Y ustedes me pueden decir, Jerry, pero si esa persona nunca tuvo señales de nada, ¿cómo se fisuró? Igual, esa fue la pregunta que le hicimos al terapeuta físico y lo que nos dijo fue, puede pasar estrés deportivo. Entonces, contemplarlo ahí por cualquier cosa. Fascitis plantar, esta es la fascia plantar. Entonces, se da en esta parte. Si estamos corriendo y por ahí sentimos un punzón, un punzonazo, un dolorcito, ya más o menos vamos conociendo el tipo de lesión que es. ¿Estamos? Esta es de las más frecuentes, síndrome de la cintilla iliotibial. Sales del glúteo medio y termina en la rodilla y puede afectar en cualquier parte de la banda iliotibial. Hay una, le llaman también la pata de ganso, pero ese se da exactamente aquí en la parte de la rodilla. Entonces, tanto flexionarla como extenderla nos causa demasiado dolor. Entonces, es importante saber a qué se debe. Puede ser, como le dije anteriormente, el tipo de calzado, la técnica, la postura que estoy utilizando o la carga de entrenamiento, si es muchísimo el entrenamiento que estoy efectuando. Ok, tendinitis aquilea, que es del tendón de Aquiles. Había un video bastante, creo, bastante fuerte, en donde una persona estaba entrenando, ella estaba haciendo aceleraciones,
En el momento en que la persona hace la aceleración, se ve como que eso se revienta y no quise exponerlo porque es muy feillo, pero este tipo de lesión hay que tener bastante cuidado porque el tendón de Aquiles es uno de los más importantes a nivel del tren inferior. Rotura fibrilar de los isquiotibiales, que son esos músculos de acá, el bíceps femoral, el sinuoso y el membranoso, ¿verdad? Una vez en pista, uno de los chicos, dos chicos, estábamos calentando, hicimos todo el calentamiento, estiramiento, todo como se debe, y estábamos entrenando en pista. En pista, los entrenamientos son muy exigentes, son de muy alto esfuerzo. Entonces, estaba haciendo aceleraciones, eran como de 200, si no me equivoco, un 200, se volvía trotando. Corría 200 a gran velocidad, se volvía trotando. Y en el cuarto, quinto, él tuvo una ruptura de un isquiotibial. Tuvimos que llevarlo, obviamente, él fue al doctor y las fotos, pues, sí son un poquito impactantes. No les digo esto para que se asusten, sino que no estamos exentos a ese tipo de lesiones. Por más de que usted caliente o estire, pues están ahí latentes. Estamos. Ok, condropatía rotuliana, que es cuando esto se gasta, ya empieza a afectar. Estamos, ya cuando empieza a pegar lo que la rótula, el huesito del fémur, entonces ya empieza a afectar. Les comento ese tipo de lesiones porque son de las más recurrentes cuando practicamos atletismo. ¿Okay? Y aquí viene lo que es el masaje deportivo. Con el masaje de descarga recibiremos los espasmos, los calambres causados por el entrenamiento. Se producirá drenaje de los residuos catabólicos que se producen durante el entrenamiento y que producen la fatiga. Aumentaremos el aporte sanguíneo y la vascularización de los grupos musculares tratados y, por tanto, se producirá la vasodilatación. Chicos, esto del masaje de descarga, de buscar un terapeuta físico que nos ayude, es muy, muy importante porque puede que nunca nos hayamos hecho un masaje y no estemos acostumbrados o acostumbradas. Es un poquito doloroso, pero nos va a ayudar a evitar todo tipo de lesiones. Entonces, ¿cuál es la importancia? El estar sentado en la silla, ya sea de la casa o del trabajo, me puede generar una contractura, me puede generar algún dolor, me puede generar alguna molestia, que si yo no me reviso a tiempo, pues a futuro voy a estar pagando las consecuencias. Si estamos entrenando y hoy me hago un masaje de descarga, yo mañana no puedo hacer un entrenamiento de alta intensidad o de mucha distancia. Obviamente, la persona encargada de decirnos si podemos o no podemos hacer este tipo de entrenamientos es el terapeuta físico. Yo no estoy en contra de un masajista, no estoy en contra de un quiropráctico, eso cada quien podrá utilizarlo. Hay gente que prefiere el quiropráctico que el terapeuta físico, yo lo respeto muchísimo, siempre y cuando pues leamos un poquito quién es y cuál es el bagaje de la persona. Porque es importante el hacerme casi que mensualmente este tipo de masajes, como le dije anteriormente. Si empezamos a entrenar, si empezamos a salir 20, 40 minutos diarios, si empezamos con un plan de entrenamiento, si me uno a algún equipo o algún entrenador y ese entrenador me manda un plan de entrenamiento que dice, martes hago esto, miércoles hago otro, jueves tengo que hacer esto, descanso tales y tales días y el fin de semana hago esto, el cuerpo se tiene que, se empieza a sobrecargar y el músculo dice, ya no más. Entonces vienen los calambres, vienen los tirones, vienen una ruptura de ligamento. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, contactar a alguien, siempre es importante contactar pues a alguien de la zona. ¿Por qué? Porque si yo vivo por el lado de la sabana y mi terapeuta físico vive en Cartago, pues me va a quedar un poquitito complicado. Igual se puede ir, no pasa nada, pero sería ideal contactar a alguien de la zona. También es importante, pues no obligatorio. Pero sí, tengo un compañero o una compañera que practica deporte. Yo le puedo llegar y preguntar, mira, Carlos, ¿usted corre? Sí. ¿Y dónde se hace la descarga? Ah, bueno, yo voy donde tal y tal.
Entonces ya hay una recomendación de una persona que hace ejercicio y podemos fiarnos pues de ese tipo de entrenamiento, de masajes, perdón. Con base en lo que hemos hablado, también nos gustaría resaltar que independientemente de la edad, del peso, de la distancia, del ritmo, importante es hacer deporte. Eso es lo que importa. No me importa si fulano es más rápido, si fulano es más delgado o delgada. La idea es crear valor, transformar mi vida. No tal vez en un físico-culturista. Si así alguien lo quiere, pues buenísimo. Pero que el día de mañana yo le pueda regalar a mi familia, si tiene o no tiene hijos, pues a sus hijos, un futuro más saludable. Ahorita con lo que estamos pasando, pues hemos visto, ¿verdad?, que las camillas están ya saturadas y eso es un quitipone, como dicen, ¿verdad? Algunas con noticias un poquito trágicas y tristes, y algunas más positivas, pero como van saliendo, pues van entrando. Y eso es lo que yo les trato de decir a los chicos. No se trata de pagar un plan de entrenamiento por pagarlo, se trata de crear conciencia. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo me estoy alimentando? Voy a hablar un poquitito de la alimentación, en donde a los chicos del equipo yo les digo, chicos, dejen de comer carnes, dejen de los que consumen licor, los que fuman. No, yo les digo, ok, si usted quiere tomar, tome, pero venga y entrene. Profe, pero es que me va a ir malísimo. Yo sé que le va a ir malísimo, por eso les digo. Si usted puede comer mal la noche de hoy y mañana entrenar, es demasiado carga, pero no van de la mano. Tengo que acostumbrar a mi cuerpo no a comer cosas raras, sino a comer bien. Nosotros occidentales estamos acostumbrados a full arroz, full frijoles, pollo, papas, y le pongo un poquitito de macarrones, plátano maduro, proteína y un poquito de ensalada. Nos podemos asesorar para comer lo mismo en diferentes porciones a diferentes horas con una buena nutricionista. Es nada más de asesorarse, muchachos. No se trata de limitarse, no se trata de ya no puedo comer esto, tengo que hacer, sino gracias a que cambié mi estilo de vida, ahora como mejor, no soy más saludable. Eso es el 80% de la efectividad de un cambio radical, la nutrición. El 20% es el ejercicio. Pero ¿cómo, profe? ¿Cómo va a decir eso si el 80% es muchísimo? Es un alto porcentaje que se le adhiere a la nutrición. Asesorarse con un profesional, ese profesional le va a preguntar, bueno, Eric, ¿usted qué consume en su desayuno? No tiene que desglosar todo lo que desayuna. En la merienda, no, yo no meriendo. En el almuerzo, es que a veces no almuerzo, bueno, y a veces ceno. Bueno, entonces vamos a ir a acomodarnos. Es un reacomodo alimenticio lo que hay que hacer. No es del otro mundo. Ahorita los nutricionistas están muy apegados a la realidad de nosotros, a lo que podemos comer. Obviamente va a depender de nuestra economía, va a depender de qué es lo que podemos y no podemos y qué es lo que tenemos a nuestro alcance. Importante también mencionar que mi plan de entrenamiento puede que le sirva a Mario, pero no es lo ideal. Puede que mi plan de nutrición puede que le sirva a Mario, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque somos personas completamente distintas. Porque yo me estoy preparando para, tal vez, para hacer una maratón y Mario apenas va por 10 kilómetros. Entonces, las cargas no son niveladas. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Que se cree un lazo entre el profesor, entre el entrenador, entre el nutricionista, entre el terapeuta físico con nosotros, es muy importante porque con ellos vamos a ir de la mano para lograr nuestros objetivos. Como le repito, independientemente de la distancia. Si la otra persona corrió más, no importa, felicidades, yo estoy empezando. Si la otra persona corrió más rápido, felicidades, yo estoy empezando. No podemos, hay un meme que anda por ahí en las redes sociales que dicen, no observemos relojes ajenos, sino vayamos a nuestro ritmo. Y es muy cierto. Nosotros como seres humanos somos muy sentimentalistas, muy emotivos. Y cuando no logramos un objetivo,
tiramos la toalla y dejamos todo tirado. Lo digo porque nos pasa y nos ha pasado a todos, en donde andamos buscando tal vez un objetivo de un tiempo o alguna distancia, y como no lo logramos, dejamos de practicar y dejamos de entrenar y dejamos de hacer deporte sin ponernos a pensar de que eso nos está llevando un escalón más. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de lo bueno de ser un corredor es que es muy inclusivo y lo muy importante no es vencer al otro, como les decía anteriormente, sino superarnos. Esa es la clave de este deporte, porque si somos atletas que buscamos batir récords mundiales, no podremos conseguirlo si no podemos primero superar nuestros tiempos. Ahora bien, son mis tiempos, es mi ritmo, es mi realidad. ¿A qué voy con esto? Puede que yo tenga uno, dos o tres hijos, que esté casado, que tenga mi trabajo. Mi realidad me lleva a entrenar con esta frecuencia, tantos días por semana. Pero aparece Eric y tiene otra realidad, donde puede entrenar más días a la semana, puede hacer más kilómetros, tiene más disponibilidad. Entonces, mi realidad, mi escenario es muy distinto al de ustedes. No tratemos de superarnos a otros, disfrutemos correr de principio a fin y recordemos que el principal rival a vencer siempre somos nosotros mismos. ¿Por qué puse el ejemplo? Es un poco extremista. Esta foto me la había conseguido obviamente en redes sociales, este chico, Derek Michael, que tiene más de 200 kilos y lo que está haciendo para él es correr, aunque lo que está haciendo es caminar, aunque lo que está haciendo es 50 metros, 100 metros. Obviamente, en tiempos no de COVID, todo el equipo estaría detrás de él apoyándolo, recibiéndolo en meta, acompañándolo, asistiéndolo. Entonces, mi realidad como ser humano es muy distinta a la de Derek. Yo no sé lo que hay detrás de un par de tenis, yo no sé qué situaciones personales hay detrás de un par de tenis, que el único desahogo es salir a correr, salir a practicar algún tipo de deporte. Ahorita, como lo he mencionado ya en varias ocasiones, estamos en tiempos duros, en donde el desestrés de muchos es practicar deporte. Los invito, los insto a que si no corren, si no lo han practicado alguna vez, lo hagan. Es una disciplina muy, muy egoísta, como lo decía anteriormente, muy exigente, porque ya hoy caminé 30 pasos, mañana quiero 40, pasado mañana 50, la otra semana quiero hacer 200 pasos. Voy a ir mejorando día con día, que le voy a ir haciendo checks a mis retos personales. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda, si todo quedó claro en lo que es un poquito lo que es la introducción al atletismo, la introducción a correr, los factores que hemos mencionado anteriormente. Abrimos el espacio para consultas. Si alguien tiene alguna consulta, puede colocarla en la pestaña de preguntas y respuestas. No, pues quedo a la espera de Carol. No, bueno, para mí ha sido un gusto, chicos, compartir con ustedes un poquitito de lo que es esta disciplina. Los invito a correr, ya sea en pista, en calle, en montaña, lo que gusten hacer. Ahí por las redes sociales pueden ver un poquitito lo que practicamos nosotros como deportistas Costa Rica, en donde pues tenemos una comunidad de 50, 60 personas. Y pues más que invitados.
Para mí ha sido un placer, un gusto. Y Carol, no te escucho. Sí te leo, pero no te escucho. Muchísimas gracias a don Eric por la conferencia del día de hoy. Voy a pasarles una pequeña encuesta antes de que se vayan para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación. Veo que hay una mano levantada. Don Sergio, ya le activé el micrófono si quiere hacer la consulta. Saludos, don Sergio Venegas. Buenas noches, saludos, Carol y a Eric. Eric, es que es inevitable, digamos. Claro que sí, ¿cuál sería la consulta? Si la hacemos por el chat o le abrimos el micrófono, no sé cómo lo manejamos, Carol. ¿Me ayudas? Ya don Sergio la está diciendo, solo que usted como que no le está funcionando el audio. Denme un segundito. Don Sergio, permítame un segundo. Sí, claro, espero. No sé qué es lo que está pasando, pero no escucho ni a don Sergio, no tengo sonido de vuelta. Sí veo que Sergio Venegas está preguntando cuál es la mayor satisfacción y que ha visto la gente que inicia en la disciplina del atletismo. No sé si serán esas mismas. Bueno, a nivel personal, ¿cuál es la mayor satisfacción? Como entrenador, debo de admitir que la mayor satisfacción para mí es llevar de la mano a una persona que logre sus objetivos. Sean 5, 10, 15, 3 kilómetros. Llevar de la mano a una persona para que logre sus objetivos y que pueda romper ese paradigma del no puedo, del el me siento inútil, esto no es para mí, hubiera escogido otra disciplina, pues para mí es llevarlo de la mano y que marquemos esa diferencia. Y a nivel personal, esto del atletismo me ha cambiado por completo, ya que de joven practiqué el fútbol, que es una disciplina en conjunto, y ahora pues hace 10 años sigo con lo que es el atletismo, y me ha llevado por experiencias muy gratas en donde desde las distancias cortas me enseñan muchísimo, me enseñan a que tengo que mejorar día con día, tengo que ser más disciplinado y que sí puedo. Obviamente hay topes, hay límites y hay que ser razonable con uno mismo y llegar y decir, bueno, esto lo hago porque me gusta el deporte. Voy a quitar la presentación. En este momento. No sé si don Sergio le fue contestada la consulta, don Sergio, sino para escribirle no sé aquí a don Eric. Y respondiendo a la otra que ha visto la gente que inicia la disciplina de ¿qué es lo que he visto la gente que inicia la disciplina del atletismo? Bueno, ¿qué he visto? Creo cuando ya uno empieza a hablar de cosas muy, muy sencillas como lo de la tenis, como lo de la pisada, como de que no se preocupe por una distancia y un tiempo, y empiece a ocuparse por un plan de entrenamiento, o sea, de cumplirlo, y que va a ir viendo resultados paso a paso, creo que eso es lo que lleva a la gloria de cualquier entrenador y de cualquier persona y de cualquier equipo de atletismo. Si yo entro de buenas a primeras, buscando un tiempo, buscando una distancia, puede que tropiece y va a ser bastante duro porque las expectativas son bastante altas.
Don Sergio, ¿fue contestada su consulta? Vamos a ver. Sí. Sí, gracias. Ahí puse otra. Pero si hay chance, si no, es que como estamos así como en el audio de él, estamos como puenteados, ¿verdad? Sí, entonces, y lo vacilón es que quieras... hicimos pruebas. Hicimos pruebas, ajá, y sí nos escuchamos, claro, pero fue y ya correcto, después. Correcto, Sergio. No. Ese tipo de comentarios es nuestro pan de cada día. El que alguien diga, esto no es para mí, correr no es para mí, yo antes jugaba fútbol, yo sigo jugando fútbol, yo antes jugaba básquet o béisbol, correr no es para mí, es muy válido, pero también es válido probarse, intentarlo, hacer algún tipo de prueba, porque eso es lo que nosotros como entrenadores vivimos día con día. Llega gente al equipo diciendo, ya hice gimnasio, ya hice CrossFit, ya hice TRX, ¿qué me ofrecen? Y ya tenemos pues, varios participantes del equipo que ahí están, que llegaron con esa mentalidad y que han ido surgiendo y que han ido creciendo desde un kilómetro y ahora están corriendo media maratón y hasta más. Gracias, Carol. Eso era. Muchísimas gracias a usted, don Sergio, y a todas las personas que participaron el Tal vez día lo de hoy. Y creo que es una de las partes más importantes. Creer en uno mismo. Creer en uno mismo. Si usted no se la cree, en cualquier disciplina, nada va a lograr. En cualquier aspecto de la vida. Si usted no cree que puede caminar o que puede sacar 20 minutos al día por usted y para usted, es muy complicado. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias y le agradezco la oportunidad de compartir esta experiencia. Muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Gracias a don Eric Roltán por su tiempo para la conferencia del día de hoy. Les agradezco llenar la encuesta antes de salir de la aplicación. Y recuerden que si tienen alguna otra consulta que hacerle al panelista el día de hoy, pueden escribirme a mi correo con la consulta y yo con todo gusto se la direcciono a él. Tengan todos muy buenas noches.